Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hoy vamos a hablar sobre cómo potenciar el blog para educar y fidelizar. Y es que a diferencia de otra herramienta interesante que hemos estado hablando todos estos eh, segmentos es del newsletter, donde a, al final en el newsletter pues pones como pastillitas de cada cosa, no puedes extenderte mucho, sí, eh, y pues donde te apalancas a través de los CTAs, de los llamados de acción para que la gente vaya a donde tú quieres, este, que sea un blog, un podcast para ampliar el contenido. ¿no? Pero a diferencia de un blog, en el blog, si tú puedes, tienes la capacidad de desplayarte, desarrollar con mucha más precisión el contenido con el afán de. Y mira, aquí vamos a hablar sobre algunas de las ventajas muy, muy interesantes que nos permite tener el blog como una herramienta poderosísima para comunicar y vender en línea. Entonces, parte de estos. De, estas, de estos beneficios digamos del blog para poder este fidelizar es que claro al momento que tú puedes eh, generar contenido relevante un contenido que permita compartir crear y, y, y generar todo lo que es contenido relevante para tu público, para tu audiencia. Ojo, nunca debes tener, eh, perder de vista cuáles son los intereses, obstáculos, deseos que tiene tu, tu audiencia. Esto es súper importante. Y pensar que nosotros somos empresas customer-centric en que siempre estamos pensando qué está necesitando nuestro eh, público objetivo, nuestro avatar. Y claro. El estar escuchando de manera activa eh, cuáles son esas necesidades, esas preguntas frecuentes, hace que nosotros generemos información educativa para eh, ya sea compartir consejos y establecer nuevamente un esquema de autoridad. Porque la gente comienza a leerte, comienza a revisar y ve que este, sabes de lo que hablas, ¿no? Entonces, esa autoridad genera de, forma parte de ese contenido educativo para generar confianza y Credibilidad de tu marca hacia la audiencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando sabes gestionar y promocionar de manera efectiva, puedes llevar a traer un tráfico orgánico. A esos, eh, esos contenidos, ya sea que cuando trabajas de manera eficiente, estrategias de SEO, es decir, SEO, que es el Search Engine Optimization, es decir, cómo optimizas también, que esto, eh, digamos, tampoco es nada complejo, lo importante es que tú busques un título relevante, contenidos este, educativos, potenciando palabras clave, utilizando, eh, digamos, que ciertas cosas ya básicas del SEO, y si esto lo, lo trabajas de manera eh, frecuente, pues te va a ayudar a posicionar de manera orgánica ese contenido. Cuando alguien busca un contenido relevante a lo que tú has hecho, pues va a eh, encontrar ese blog y a, a educarse contigo y es donde comienza esa relación. ¿no? También nos ayuda para la generación de leads porque... Dentro del de propio blog, este, tú dentro del artículo puedes ir consiguiendo este, lo que se conoce como los Inline que es decir, son los enlaces que están dentro de manera muy natural, dentro del, del, los, del texto del, del blog, en este caso del artículo, para que la gente se descargue algún documento o que les puedas invitar a que se suscriban eh, para los contenidos que este, llevan al newsletter y que de, de, por ende tú vas a comunicar todos los artículos que van saliendo dentro de tu blog no entonces esto ayuda claro que sí a el, el incremento de la interacción de la participación de tu comunidad porque al momento que dejas dentro de tu blog eh, si lo configuras en un WordPress por ejemplo la gente puede dejarte comentarios sobre ese artículo y se genera esa participación, ¿no? Entonces, eh, parte de esto es que tú puedas mejorar ese posicionamiento, esa visibilidad ante tu eh, público objetivo con todo esto que estamos mencionando y, claro que sí, como para rematar, luego de aportar muchísimo valor y de educar puedes eh, tener la posibilidad también que de manera natural puedas ir compartiendo oportunidades de promociones y ventas de tus productos de tus servicios eh, enlazados con ese contenido de alto valor. Así que en general podríamos decir que el blog es una herramienta muy versátil muy efectiva para comunicar y vender, sí, donde te permite establecer una autoridad y atraer un tráfico relevante, generar leads también, claro que sí y eh, es súper importante que siempre estés manejando una interacción con tu público objetivo. Así que espero que sigas trabajando de manera efectiva tu estrategia de blog dentro de marketing digital para tu empresa. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.